¡Hey! ¡Hola de nuevo! ¡Baboso! ¡Nos va a demandar odio tu post por usar su saludo! De verdad debo hacerme un saludo y una intro. Como sea, yo soy una persona muy reservada. Me cuesta mucho trabajo socializar. Incluso a veces me dan ataques de ansiedad cuando tengo que ir a la tienda y debo decirle al señor que quiero unos Doritos. Buenas, joven. ¿Qué va a llevar? Joven, ¿está bien? Ay, debía haberle hecho caso a mis padres y entrar a la academia militar. Y por si no lo sabían, para combatir esta condición trato de forzarme a tener más interacción social, cosa que, si les soy sincero, no está yendo del todo bien. Oye, ¿quieres salir a ver una película? Pero ahora encontré una aplicación que cambió mi vida por completo. Me tomó de la mano llevándome a lugares increíbles y sacándome de la profunda y terrible oscuridad para finalmente ser feliz. ¡Oh! Y aún no te cuento lo que hace. Es una super mega ultra aplicación encargada de interacción social diseñada para las nuevas generaciones con el fin de competir con Facebook, Twitter, Instagram y cualquier otra red social obsoleta. O como me gusta llamarla, Smuadis... Smuadisplin... ¿Por qué me hago esto? Smuadisplin... Ni siquiera tengo idea si lo pronuncié bien, pero creo que me dio cáncer en el cerebro. Básicamente, esta es una aplicación pensada y diseñada para ustedes, la chaviza, donde podrás entrar en contacto con comunidades de temas que te interesan como... ¡Memes random! ¡Anime! ¡Videojuegos! ¡Salud! ¡Achú! ¡Películas! Y muchas otras cosas más que la verdad me da flojera investigar al respecto. ¿Has escuchado de la aplicación llamada Amino? ¡Pues Amino no le sabe en comparación a esta app! ¿Y por qué lo digo yo? Pues fácil, porque Amino no me paga. Y Project Z sí. ¡Woo! No, pero en serio, es mucho mejor que Amino. Y ellos no me... ¿Está pasando un avión? No, pero hablando en serio, los de Project Z no me pagaron para nada para decir algo sobre Amino. Esto lo digo con base en mi experiencia personal y sinceramente creo que Project Z es mucho mejor. Pero nada en esta vida es perfecto. Y Project Z no es la excepción, ya que lamentablemente es una aplicación exclusiva. ¡Ey, no, espera, espera, espera! ¡No! A ver, te dije que esperaras, que no te fueras del video, por favor, espera, por favor. Sí, Project Z es una comunidad exclusiva a la cual solo se puede acceder con un código especial y tú puedes acceder. ¿Por qué? ¿Pero cómo? Pues muy sencillo. Y es porque yo tengo un código para todos ustedes. Gracias a mí podrás acceder a la mejor red social que existe usando el código RyuDub al momento de registrarte. Sí, ahí nomás le picas y pues ya sale. Pero, ¿cómo hacer esto? Muy sencillo. Muy bien, es muy fácil registrarse. Solo le picas al botoncito que dice registrarse y fin. Una vez que presionas ese botón, te da la opción de registrarte con tu cuenta de Gmail, con Facebook, con tu correo o con tu número de teléfono. Así que acepta los términos y condiciones que todo mundo leemos. Claro. Claro. Y elige la opción que más te guste. Una vez hecho esto, te solicitarán el código súper exclusivo que yo te proporcioné. RyuDub, ahí, ponle así, ahí mero. Y ahora te pedirá tu fecha de nacimiento para ver qué tan chavo eres. Sí, claro, es por eso. A ver, 20 de julio del... No estoy viejo. No estoy viejo. ¡No estoy viejo! Acto seguido, deberás personalizar tu Z-Card. ¿Y qué es eso? Pues... no sé, pero suena chido. Añadimos un fondo perrón, una foto que te represente... ¡Piensa, Mark! ¡Piensa! Seleccionas tu género... A ver, aquí no está mi género, yo no me identifico con esto, ¡yo! ¡Soy un tiburón! Añadimos un lema... Ayer me comí una naranja. Estaba rica. Germán Garmendia.
Y si te quieres ver muy presumido, puedes agregar dónde estudias. Algo muy genial de esta app es que puedes elegir entre los muchos temas que te interesen para que así el contenido de las comunidades se adapten a ti y tú no a ellas, porque pues... ¡qué flojera! Y algo que le debo reconocer a su interfaz es que sus colores son muy llamativos, te sientes como en el futuro, viejo. Algo que me gusta bastante es que puedes personalizar tu perfil con estados simples o puedes hacer uno propio. Zip. Este es cada día de mi vida. Mátenme. Espera. ¿Ahí dice roleando? Se oh, no. acerca al eco que se sonroja. ¡No! ¡No! ¿En la descripción de tu perfil puedes agregar un audio? Oh, no, esto es una mala idea, me encanta. Además de poder hablar con gente random que te aparece sin previo aviso, también puedes unirte a círculos que tengan intereses en común contigo. Incluso puedes crear tu propio círculo, así como yo hice uno para fandubers y amantes del fandub. Así que están completamente invitados. Algo muy genial de esta aplicación es que te puedes conseguir seguidores rápidamente sin hacer nada. O sea, literalmente, yo tenía mi perfil en blanco y gané 6 seguidores así... de la nada. Y puedes hablar con todas las personas que quieras. En general, es una excelente aplicación para probar. Voy a dejar un link en la descripción y en los comentarios para que puedan descargar la aplicación. Y recuerden utilizar mi código, YouTube, para que puedan acceder a esta. Y si aún no te decides, pues voy a estar regalando audios personalizados a las primeras 5 personas que me sigan y me envíen mensaje en la aplicación. Pero si llegas tarde y aún quieres tu audio, pues, no sé, te lo dejo con descuento o... a cooperación voluntaria, si quieres. No sé. Seguramente me faltaron varias cosas por decir de esta aplicación, pero es que es tan extensa que jamás te aburrirás de ella. Por eso y más me encanta Project Z. Pero espera, dijiste que esta aplicación cambió tu vida. ¿Cómo lo hizo? Verás, mi pequeño Padawan. Esta aplicación cambió mi vida por completo por el simple hecho de que me pagaron $50 por hacer este video. ¡Soy millonario! Oh, sí. ¿Quién es ese chico apuesto? ¡Vamos! Pues las monedas me estorban, no son geniales.